Tenemos muchas ganas de escuchar a Eduardo Andrés. Hay mucho de lo que hablar y, sobre todo, mucho que analizar. Presidente, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está llevando el día después? Pues con la moral alta, a pesar de todo, y con el convencimiento de que vamos a superar esta situación y que vamos a ser capaces de salir de este de este de esta posición de descenso que en este momento nos encontramos porque estamos convencidos de que tenemos plantilla para hacer lo posible ahora lógicamente con otro entrenador también vamos a escuchar a Marcelino García el ya ex entrenador del Real Zaragoza hemos estado esta tarde con él enseguida analizamos con detalle sus palabras pero antes como aperitivo escuchen esto no creo que hemos hecho todo lo posible todo hemos trabajado todo lo que creíamos y más Hemos intentado buscar todas las variables de rendimiento posible. Hemos hecho análisis de los rivales y sobre todo análisis de, del propio equipo. Creo que como nunca hemos intentado buscar eh, soluciones con el grupo desde el consenso. Nos hemos vaciado por intentar eh, lograr los mejores resultados posibles. Hablaremos del entrenador, del que se ha marchado, de Marcelino García y del que tiene que llegar. ¿Hay ya entrenador? Todavía no. En este momento José Aurelio Gay será será a cargo de la primera plantilla hasta que podamos ya firmar el, la contratación de un nuevo entrenador. Uh -huh. Vamos a presentar también a los colaboradores que nos acompañan esta noche aquí en la mesa de la jornada. Óscar Marco, ¿qué tal buenas noches? ¿Qué tal Jorge? Buenas noches. Primera pincelada de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, yo creo que era el momento de destituir al entrenador, él mismo confirmaba en sus palabras que no podían hacer más de lo que se estaba haciendo, el equipo ha caído a zona de descenso. Y él era responsable de la dirección técnica de, de esa plantilla. A partir de aquí, eso sí, él es un responsable, pero evidentemente hay que dar muchos más pasos porque hay más responsables y sobre todo un equipo que salvar. Antonio y Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo ves? Pues que para mí el problema no es tanto, eh, es el entrenador, pero va más allá del entrenador. Y luego hablaremos con, con el presidente de Ovalones y hablaremos, pero no solamente es el entrenador, el entrenador es una parte... De todo lo que es el Ra Zaragoza. Pedro Luis Ferrer, hola, buenas noches. Buenas noches. Primera valoración. Bueno, la valoración es que el Zaragoza está en descenso y, ese, y creo que está en una situación gravísima, que lleva una puntuación de segunda división y que además hay un clima de, de fractura social y de guerra civil que en absoluto beneficia. Y, y una conclusión, porque me imagino que hablaremos después, uh -huh. que en esta vida es más importante tener credibilidad que tener la razón o tener la verdad. Y Marcelino que es directamente responsable, aunque no el único de lo que le ha pasado al Zaragoza, eh, tiene más credibilidad que la Junta Directiva del Zaragoza o que el Consejo de Administración o que, o que la cúpula del Zaragoza y eso le ha permitido salir como un héroe cuando sus números son ciertamente pésimos. Ajá. Vamos a recordar el ambiente que se vivió ayer en la Romareda en el partido entre el Real Zaragoza y el Athletic de Bilbao en el Estadio Municipal de la Romareda. Se escuchó esto. <laughs> mojar, si el pueblo no tiene la culpa de la mala gestión de la directiva. Lo han matado las declaraciones que ha hecho porque ha puesto a la directiva en la picota. Yo creo que se tenía que haber sido más prudente y haberse callado. Yo, vamos, yo por lo que oía no pienso que lo estaba haciendo tan mal. Los que dan el callo en el campo se tienen que apoyar mutuamente y ponerse en serio a trabajar, no a verlas venir como están haciendo algunos, que trabajan ocho y tres se las quieren comer así. La solución no es haber hecho al entrenador y, y fichar jugadores com, competentes y, y, la, y la directiva echarla. Yo creo que los matau son los que lo, el equipo. Tienen que cambiar a todos y subir a los de la cantera. Un candidato para poder sacarlos adelante sería Víctor Fernández. Dicen que si sí, Víctor Muñoz, posiblemente siendo de la casa, también sea, sea bueno. Esto era lo que decían algunos aficionados. También hemos escuchado el ambiente que se respiró ayer en el Estadio de la Romarela, presidente. Lo cierto es que se ha hecho lo contrario de lo que dijeron ayer los aficionados que acudieron al campo. Bueno, pues posiblemente porque los aficionados no tenían toda la información, ni tienen toda la información que nosotros tenemos para tomar una decisión impopular pero necesaria. Uh -huh. Porque lo cierto es que las declaraciones de Marcelino, y usted le hemos escuchado decirlo antes del partido y sobre todo después, eh, pudieron... Eh, repercutir en lo que hizo la gente en la Romareda, sin ninguna duda, no. Yo creo que se abrió otro partido, 24 horas antes de un partido decisivo contra el Athletic Bilbao que nos podía situar como se ha sido en posición de descenso. El entrenador abrió otro partido, uh -huh. un partido que ha creado una fractura social que se ha de visto y, sobre todo, que perjudicó claramente al equipo. Los jugadores en el terreno de juego escuchan lo que se dice desde la grada, lo que se grita y lo que no se dice. Y evidentemente, eh, ayer la Grada no estuvo animando al equipo porque estuvo pensando en otras cosas. Pero, presidente, y evidentemente, eso es así y eso sucedió. Es Ahora, eso no es el determinante del resultado, ni quiero decir que sea la causa fundamental Ajá. de la destitución. Pero, presidente, eso principalmente es un error de la propia directiva: el hecho de que solo se haya escuchado a una de las dos partes. El entrenador ha hablado habitualmente, lo hace previo a los partidos y posterior a los partidos, y tuvo eh, también la oportunidad de hacerlo en esa rueda de prensa previa. Eh, la afición solo tenía una versión de lo que estaba sucediendo. Nosotros no quisimos, eh, 24 horas antes del partido, entrar a polemizar. Y lo dijimos así, ¿no? Yo, yo creo que lo importante era, y lo hicimos un llamamiento, a estar unidos, a apoyar al equipo, a no crear ningún tipo de división. Y realmente, bueno, hubiera sido muy fácil que hubiéramos salido en rueda de prensa y, lógicamente, pues eh, contradecir las declaraciones que había hecho el entrenador. Porque son, como dije ayer, injustas, inoportunas e irresponsables. O fueron todo eso. Pero no lo quisimos hacer, pensábamos que era mucho mejor dejar pasar las cosas y no ahondar en ese... en esa división, ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que actuamos con la responsabilidad que se debe actuar en el Real Zaragoza, ya, ¿no? Pero presidente, cuando usted sí. dice que... Los aficionados no tenían toda la información. Ni la tienen. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, pues porque nosotros cuando estamos hablando con el entrenador y le preguntamos, eh, y esta semana hemos tenido varias reuniones, se ha hablado con los capitanes, se ha hablado con los jugadores, los jugadores han tenido reuniones entre sí, uh -huh. en las que, por cierto, no quisieron que estuviera el entrenador, no sé si lo saben ustedes, eh, bueno, pues eh, toda esta información la sabemos y la manejamos, pero nosotros no podemos estar transmitiendo eh, diariamente todo lo que sucede, primero porque sería imprudente. Yo creo que las cosas se tienen que quedar dentro del vestuario y dentro de la casa. Y segundo, porque creo que no conduce a nada. Pero realmente esa información y la información anterior y la de este año y la del año anterior, todo eso lo tenemos. Pero lógicamente no podemos hacerlo público. Y por eso digo que yo comprendo y respeto perfectamente las opiniones de la afición. ¿Cómo no lo voy a hacer? Yo llevo sentado en esos, en esos bancos de la Romareda tantos años como el que más. Y antes de pie. Y lo sé y conozco y conozco lo que piensa y lo que siente y lo que sufre la afición de la romaneda. Por lo tanto, no me lo tiene que enseñar nadie. Pero lo que sí también puedo decir es que esa gente no tenía toda esa información. Y, lógicamente, pues yo le respeto y además entiendo el, el enfado, el cabreo y pues, las reacciones que tuvieron ayer. Es absolutamente comprensible. Ahora no, no nos toca, ¿no? La batería de preguntas, ¿no? No, yo, yo decirle a Eduardo Andrés que, quiero decir, esa información ni la tienen ahora ni la han tenido nunca. Quiero decir, porque las directivas o los consejos de administración manejan cuestiones delicadas e internas que nunca han hecho mi ni este ni ninguno. Claro. Pero sí hay una cuestión básica en el fútbol y en cualquier equipo dirigente, que es la credibilidad. Y eh, el actual consejo de administración, la cúpula del Zaragoza, ha estado siempre, o sea, no tiene ninguna credibilidad social, eso es así. El descenso, además, ha, ha volatilizado todo. Y el, el Zaragoza ha estado absolutamente indefenso. Quiero decir, más allá de lo que lo hiciera bien, mal o regular, indefenso ante, yo creo, que un entrenador de una complejidad. Eh, uh -huh. por llamar de alguna vara importante, pero de una inteligencia mayúscula. O sea, a, a Marcelino se le pueden discutir muchas cosas, pero pero no su inteligencia. él pregunta, ha sabido ¿verdad? perdona, tocar todos los resortes y ha tenido siempre al club. Y es más, la rueda de prensa el otro día él deja una bomba, eh, muere matando y, a, y al club lo fulmina. Y el Zaragoza es incapaz de responder ante eso. la credibilidad la dan los resultados. Yo quiero decir una cosa: si ahora no se considera a Marcelino culpable de los resultados tampoco habrá que considerarle responsable de los éxitos del año pasado. Y no lo digo por la directiva, sino por los jugadores. Es decir, nuestros jugadores en los que creemos pero esas y confiamos cosas habrá que fueron artífices tan importantes o más que el entrenador en el ascenso del Real Zaragoza. Porque al final, y, vos, y aquí hay un exjugador, efectivamente los entrenadores tienen una responsabilidad en la toma de decisiones, pero la toma de decisiones en, durante décimas de segundo en el terreno de juego es de los jugadores. Por lo tanto, reivindico para los jugadores del Real Zaragoza también el éxito y la gloria del ascenso. Al igual que ahora, alguna culpa tendrán también los jugadores, por supuesto, y también ellos deberán responsabilizarse de la situación que vivimos.